Ahí la señorita nos dijo que empezó a grabar. Hablemos un poco de logística primero. Ahora estoy mostrando el GitHub donde voy a ir subiendo el material de esta unidad, la quinta y última unidad, que está dentro de esta organización Magíster Informática UACH. Se llama Info 343, unidad 5. El link ese ya lo había compartido por Slack. Entonces aquí de a poco voy a ir subiendo cada semana el material práctico y las actividades. El resto del material, ¿ya? La parte que no es práctica, está en otras partes, pero yo les dejé aquí unos links en el GitHub, en el README del GitHub, les dejé unos links para que puedan llegar rápidamente al resto del material. Entonces, por un lado están las lecciones asíncronas. ¿Ya? Yo no estoy muy claro cuál fue exactamente la metodología que usaron los profes anteriormente. O sea, me dijeron que no estaban usando las 3 horas de corrido, ¿ya? De forma presencial, lo cual me parece bien porque yo encuentro que son un poco satánicos. Pero no sé muy bien la parte asíncrona cómo la hicieron. O sea, cada profe tiene su propia metodología. Estaba variando la mía hasta que llegué a una que me satisface, que es como sigue. Entonces, voy a abrir aquí donde dice lecciones asíncronas. Y ese link es el link a la playlist del canal de YouTube del instituto, que hay una playlist de Info 343 que yo vi algunos videos, vi que Eliana, por ejemplo, había subido algunos videos, pero me da la impresión de que estas son grabaciones completas nomás de las sesiones, por la duración. Además que en algunos vi que está como conversando con ustedes por Zoom, así que esto debe ser como grabación de la sesión síncrona. Y a partir de este video, o sea, todos los que se llaman unidad 5 algo, esos son videos que yo voy a ir subiendo. Entonces, mi material asíncrono tiene esta forma, o sea, son videos cortos. ¿Ya? Entonces, por eso es que es importante que tengan el link a la playlist. Son videos relativamente cortos donde yo expongo el material, este material, unas láminas de redes neuronales, que si quieren revisar directamente las láminas, ese es el segundo link, que dice láminas de apoyo. Entonces, uno abre ese link y eso es un enlace a Google Slide, que tiene una presentación bastante extensa de redes neuronales, que va mucho más allá de las 3 sesiones que vamos a tener nosotros, ¿ya? De hecho, aquí yo hice una breve distinción en lo que vamos a ver aquí en Info 343 y lo que ya se vio en inteligencia artificial, al menos en los que hicieron inteligencia artificial conmigo. De ahí vamos a volver un poco a este punto, porque yo sé que no todos han tomado el Info 257. Pero de ahí volvemos a hablar de eso. Entonces, ¿cuál es mi idea? Mi idea es que nosotros nos juntemos a las 15:50 de forma presencial por 1 hora o 1 hora y media a todo dar, no más que eso. Y en ese lapso nosotros discutimos, puede haber también una breve exposición, pero principalmente quiero que sea discusión, resolver dudas y resolver alguna actividad práctica. ¿Ya? Por ejemplo, resolver algunas actividades, algunas tareas que después puedan ser la parte evaluada de esta unidad. O sea, para esta sesión hay una pequeña actividad que vamos a completar, que va a venir ahora después de la exposición que estoy haciendo. Y luego de eso, luego de esa hora, la hora siguiente va a ser asíncrona. O sea, ustedes deciden qué hacen con ese tiempo, si quieren en ese minuto revisar el material o si prefieren hacerlo en otro momento. A mí, la verdad, me da lo mismo. Lo importante es que ojalá no se atrasen y que la próxima clase hayan visto esos videos. Entonces, en este caso,
Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 videos. Y son bastante cortitos, por ser esta la primera lección. La próxima lección asíncrona va a ser un poco más extensa. ¿Ya? Cada profe, ¿cuántas clases tiene? 3, ¿cierto? Sí, creo que sí. ¿Han tenido 3 sesiones con cada profesor? Sí, 3 semanas sí, con cada profesor. Sí. Sí, entonces tenemos... Claro, hasta un informe por semana. Ya, no, bueno, ahí respecto a la evaluación, ahí vamos a conversar. Pero el punto es que de aquí a la próxima semana, entonces yo querría que vieran estos 6 videos, al menos. Y después de semanas sucesivas van a hacer un poquito más de videos. ¿Por qué hice pocos videos para de aquí a la próxima semana? Porque, como decía antes, yo sé que algunos de ustedes no han pasado por la inteligencia artificial conmigo. Entonces, no va a ser tan fácil llegar y tragar lo que es un autoencoder, que es es como la materia de la clase de hoy. Yo sé que ustedes vieron algo de redes neuronales ya, con Matías, enfocado, eso sí, al tratamiento del lenguaje natural, pero ahí ya hablaron algo de convoluciones, de redes convolucionales. No me queda claro en qué profundidad fue, por eso es que yo prefiero que el tiempo extra, como es poco el material que yo les estoy dando para esta semana, que el tiempo extra lo ocupen para repasar, por ejemplo, la materia, ya un poco de redes neuronales previo a autoencoder, que serían los puntos 2, 3 y 4 de estas slides. Y esos 2, 3 y 4 tienen videos también. Tienen videos que también son breves. ¿Cómo me voy aquí? De hecho, podría ponerles la playlist. Esta es la playlist del curso de inteligencia artificial, que al igual que el de minería de datos, es un curso que hacemos varios profes. Entonces, hay unos primeros videos que son más larguitos, que son de Matías y de Liana, y después viene una secuencia de videos que se llaman redes neuronales, que todos son del orden de 10, 15 minutos, a todo reventar, algunos más cortos. ¿Ya? Entonces, si alguien se siente como medio flaco en el tema de las redes neuronales, aproveche, que pueden aprovechar ese tiempo extra para revisitar este material. Entonces, ahí está, si lo quieren ver, si quieren ver las láminas directamente, o pueden ver las láminas con mi exposición, que es lo que yo tengo aquí en los videos. Entre medios, sí hay unos videos más larguitos, que esos son prácticos que hacíamos en ese curso. ¿Ya? Esos no son de material conceptual, sino que son de programación. Y eso es algo que me gustaría que hiciéramos ahora también en la actividad. Entonces ahí me voy a recién dar cuenta de si es conveniente ahondar más en la parte de tutorial, la parte práctica o no. Pero aquí están también algunos prácticos que hicimos en ese curso. Aquí hay otro más, de redes neuronales multicapa. De todas formas, para el práctico que vamos a hacer ahora, yo espero, tengo algo que yo creo que va a sorprender igual a los que hicieron incluso inteligencia artificial conmigo, algo nuevo, para que no se me aburran. Eso. Entonces, respecto al material... nosotros partiríamos, voy a hacer ahora un práctico, ya que está, este es el repositorio de inteligencia artificial, que ahí tiene, eso se me olvidó decir, el repositorio de inteligencia artificial, sí, está linkeado aquí, o sea, en el repositorio, en el 343, está linkeado el repositorio de inteligencia artificial. Entonces ahí pueden encontrar códigos y los prácticos de ese curso, de la unidad de redes neuronales de ese curso, para el que quiera recordar
o revisar por primera vez. Ahí les voy a ir preguntando quién está en cada uno de esos casos. Entonces voy a ir cerrando esto. Tampoco lo necesito. Es como ponerse al día con una serie. ¿Qué cosa? Alfredo, no te escuché. Es como ponerse al día con una serie. Como los capítulos que se te quedaron pendientes de Netflix. Claro, con una palomita así viendo la clase. Ya, entonces. La librería que vamos a usar para este curso es, para esta unidad, es PyTorch. ¿Ya? Entonces, en el README de este curso, yo les dejé las instrucciones para instalarla, para aquellos que no la tengan. Entonces, lo más recomendable, lo más simple, es usar Conda, y les pido que instalen PyTorch, Torch Vision, Ignite, bueno, y CUDA, si quieren usar su GPU, o no. Aquí tienen la opción sin GPU y con GPU. ¿Ya? Y finalmente también algunas librerías extra que también vamos a ocupar, como TensorBoard, el dashboard TensorBoard, que lo vamos a ocupar ahora, el servidor Jupyter, que ese me imagino que ya lo tienen, de las unidades anteriores. Scikit-learn y Matplotlib probablemente también ya los tengan. Entonces, una vez activado este ambiente e instalados estos paquetes, van a poder abrir este cuadernillo, que es esta primera actividad, que se llama Autoencoder con MNIST, ¿ya? Que tiene algunas partes para que las completen ustedes, y que adicionalmente de eso tiene también la solución, para que después comparen su solución con la solución de referencia que yo les dejo aquí. Ese es el código que estoy mostrando acá. Bueno, ¿alguna duda con lo que he mencionado hasta ahora? ¿Alguna inquietud? ¿Algún miedo? Profe, a mí no me quedó claro qué vamos a hacer ahora. Es que eso depende de ustedes, pues. porque podríamos ir directamente a revisar este cuadernillo, podríamos también revisar un cuadernillo más introductorio como los que están en el Info 257. Entonces eso depende de... Esta clase yo la pensaba más como una especie de nivelación, de ponernos al día. Así que mi primera pregunta es si alguien quiere comentar respecto a qué es lo que sabe de redes neuronales, especialmente las personas que no tuvieron inteligencia artificial conmigo, como María José o Camila. Yo conozco súper poco, profe. ¿Pero qué es súper poco? Lo que vimos con Matthew en la unidad anterior. Ya, ¿y qué fue? Cuéntame. Usamos las redes para extraer textos. ¿Y eso? Pero usaron redes neuronales, en ese caso fueron redes convolucionales. Sí. Ya, entonces, ¿tú entiendes la diferencia, por ejemplo, entre una red completamente conectada y una red convolucional? No mucho. ¿Y saben cómo se entrena una red neuronal? Sí. Ya, o sea, ¿ustedes entrenaron la red? ¿O usaron una red que ya estaba entrenada? La red estaba definida ya, era llegar y utilizarla, era llegar y entrenarla. Ya, espérate, ¿llegar y entrenar o estaba ya pre-entrenada, con sus pesos listos? No, era entrenar. O sea, había una capa que estaba pre-entrenada, pero el resto se entrenaba.
Ya, pero entonces vieron toda la lógica del gradiente descendente y ese tipo No, de eso cosas. no. No, es que era un template, por decirlo así, de un código que estaba ahí en un Jupyter y era como prácticamente ejecutarlo con el dataset. Ya, o sea, la lógica del entrenamiento no la revisaron. Solamente le ponían como, ya, corre y corre. Shift Enter. Shift Shift Enter, Enter. Shift Enter. Shift Enter, Eso. el clásico. El clásico Shift Clásico. Enter. Ya, pero entonces lo que sí saben es que era una red convolucional que se aplicaba a texto y que había una parte preentrenada y otra que ustedes mismos entrenaban, pero la lógica del entrenamiento estaba un poco oculta. Entonces significa que no vieron la arquitectura, por ejemplo, de esa red en algún minuto. No, creo que no. Es que Sí, es que fue muy por encima, ¿no? Fue sí. como aquí hay capas convolucionales, tanto un filtro de tanto tamaño y listo, eso. Vimos esa parte nomás, pero era El cómo se típico diagrama. utilizaba capas convolucionales en texto, porque no es lo mismo con imágenes. Claro, o sea, la diferencia es el que los filtros tienen una Uno. dimensión distinta, o sea, son de Claro, una es una dimensión. dimensión. Sí. Sí, el otro es el Pero COM2D. como que se podía tomar muy alto nivel, muy distinto a lo que vimos en inteligencia artificial. Ya. Y los filtros, bueno, aparte de ser de una dimensión, me imagino que eran un poquito más grandes, ¿o no? Más largos, me refiero. ¿O tampoco tanto? ¿Eran de 5? Es que tomaba como una oración, algo así, como un set de 5 palabras. Ah, era palabra a palabra, ya. La palabra, palabra. Ya, es que pensaba que era letra a letra, porque si fuera letra a letra, entonces ahí sí que necesitaríamos unos filtros bien grandes. Pero si es palabra a palabra, con 5 podéis hacerte sentido más o menos de una oración. Ya, ¿les parece entonces si dedicamos un momento, dado que no se vio en mucha profundidad? Voy a abrir la presentación y vamos a revisar esta presentación, pero dando como solamente los puntos como más importantes, ¿ya? Los puntos más importantes y que no están en los videos asíncronos que yo les dejé para que ustedes vean después. Y así Profes. aprovechamos de ir respondiendo algunas preguntas de las personas que tal vez no han visto tanto el tema de redes neuronales. María José, ¿querías decir algo? Sí, no, que ahora después de que termine esto vamos a ver los videos que subió, pero los que va a subir después para la otra sesión, ¿se ven antes o igual se ven después? Esa es una buena pregunta. O sea, ya partimos con reunión y después videos. Y los videos que están ahora son para la próxima reunión. Así que después les voy a dejar nuevamente videos para la próxima reunión. Yo creo que ese es el orden que vamos a seguir. La única diferencia es que como en la próxima sesión. Me escucho como con eco. En la próxima sesión van a ver un poco más de videos asíncronos. Este lo dejé un poco más ligero porque entiendo que el nivel del curso es como medio distinto. Entonces, para que nos nivelemos. Pero ya, vamos, hagamos un breve resumen entonces de qué se trata esto de las redes neuronales artificiales, como los aspectos más fundamentales. Bueno, todo lo que es aprendizaje supervisado y eso me imagino que ya lo deben haber revisado desde distintos puntos de vista y a través de las unidades del curso. O sea, aprendizaje, la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado, distintos modelos, cómo entrenar un modelo supervisado, eso me imagino que ya está bien, bien como adquirido, ¿cierto? Sí, creo que se vio, o sea, con varios profes lo vimos de distintas formas. Al principio partimos con el tema de los modelos lineales solamente, después como cada vez más
más profundo, pero la diferencia, supervisado o no supervisado, sí se hizo. Ya, y todo el tema, por ejemplo, de entrenar con validación cruzada, del sobreajuste, ese tipo de temas como más fundamentales de Machine Learning. Creo que eso no se tocó. Creo que no tan profundamente, ¿no? No se tocó. Se habló un poco del sobreajuste, pero no con el tema de la de validación cruzada ni eso. Eso ¿dónde? No me acuerdo. No me acuerdo si era con el profe Olivares o con el con Guerra. Ah, con Guerra creo que... Pero fue casi al principio, sí, porque ya casi no me acuerdo. Con Cristian igual lo vimos. Ya. Y eso pues tenemos. Sí, porque me parecería raro que no se haya hablado de sobreajuste. O sea, finalmente la importancia de no usar simplemente todos tus datos para entrenar, sino de validar para evitar sobreajuste. Y que sobreajuste es aprenderse básicamente los datos de memoria, los datos de entrenamiento. Y cuando tu modelo se aprende los datos de entrenamiento de memoria, entonces no sirve de mucho porque no va a generalizar. Tú quieres tu modelo aplicarlo en datos que no ha visto aún. Entonces, para eso se ocupa validación cruzada, k-fold, todas esas técnicas. Y para las redes neuronales pasa lo mismo. O sea, tenemos que usar esas técnicas también si vamos a entrenar una red supervisada. Bueno, a muy grosso modo, una red neuronal es un modelo matemático, paramétrico, ¿ya? Y que como se muestra en la figura, se construye a partir de conectar unidades básicas. Y esa unidad básica es lo que se llama una neurona. Y la neurona tiene conexiones, que aquí yo las dibujé con colores azules y rojos. Hay algunas más gruesas y otras más delgadas. Eso para simular, por ejemplo, que algunas son positivas, otras son negativas, algunas son números más grandes, otras son números más chicos. Finalmente, cada conexión entre una neurona y otra es un número, ¿ya? Ese número se conoce como peso sináptico y es un parámetro que es finalmente lo que nosotros vamos a entrenar de este modelo. O sea, de todo este modelo que está aquí, que convierte, por ejemplo, imágenes en una predicción, lo que nosotros vamos a aprender son cada una de estas conexiones. Y hoy en día las redes neuronales son bastante utilizadas en muchas áreas. O sea, son modelos antiguos, tienen una historia, bueno, aquí hay un breve resumen de esa historia, no la voy a dar completamente ahora, pero van desde mucho tiempo atrás, 1943. Y de hecho debería actualizar esta presentación porque encontré viendo el Congreso de Inteligencia Computacional hace un par de semanas atrás, vi un registro de un libro como de 1880, donde un neurólogo prácticamente propuso un modelo del cerebro y lo propuso y lo dibujó y era una red neuronal. Era esto mismo que estamos viendo aquí. Yo quedé así como, wow, impresionante. O sea, la idea de la red neuronal, o de, digamos, del modelo que se construye a partir de unidades simples y conectadas con esta forma jerárquica, es antiquísima. Y los primeros modelos, digamos, prácticos empezaron cerca de la Segunda Guerra Mundial, pasaron varias cosas. La mayoría de los modelos que se usan hoy en día están en este periodo, entre el 70 y el 90, y hoy en día son boom, gloria y majestad, gracias a que tenemos GPU y a que tenemos muchos datos. Una característica de estos modelos de aprendizaje profundo, o deep learning, que son los que ustedes usaron con Mathieu, es que tienen muchos parámetros. Y para entrenar un modelo con muchos parámetros, la salsa secreta es tener muchos datos. Eso es básicamente. De lo contrario, se van a sobreajustar un montón. Entonces ahí ya nos da una especie de restricción de en qué tipo de problemas yo debería usar redes neuronales y en qué tipo de problemas yo debería usar modelos más simples, como modelos lineales. Es un modelo muy simple y es muy difícil que ese modelo se sobreajuste. Entonces, si yo tengo muy poquitos datos y quiero evitar el sobreajuste, no puedo usar un modelo complejo, podría usar un modelo lineal.
Si tengo muchos datos y mi problema es muy complejo, entonces en ese caso una red profunda me podría servir. Y hay algunas áreas donde estos modelos se han lucido prácticamente. Una es en visión computacional, ya que es todo lo que relacionado a imágenes, ¿ya? Clasificar imágenes, hacer detección de objetos en imágenes, ya segmentar imágenes, todo lo que tiene que ver con visión computacional, donde hay muchos datos y es un problema complejo, porque si uno lo piensa, la entrada, en esos casos, la entrada de un modelo son los píxeles. Los píxeles te dan muy poca información, entonces para llegar desde los píxeles a tomar una decisión, hay un camino muy largo y muy complejo que no se puede resolver linealmente. Entonces ahí las redes neuronales calzan perfecto en ese problema. Otro problema es el reconocimiento de habla, todo lo que es audio, voz, ¿ya? Ahí también se lucen las redes neuronales. Nuevamente, tenemos muchísima información, muchos datos, cantidad de horas de audio grabadas y etiquetadas, y un problema también muy complejo, porque ahí la entrada de cada punto es una amplitud de un archivo WAV, por decirlo así, para que nos imaginemos algo. Y esa amplitud, un milisegundo de amplitud no te dice nada. Nuevamente hay un camino largo y complejo para transformar eso en reconocer, por ejemplo, la identidad de una persona. Y esos dos ejemplos son lo que se llama data que no está estructurada, ¿ya? Esa es otra característica de las redes neuronales. ¿Para qué se necesita una red tan compleja? ¿Para qué se necesita hacer tantas transformaciones? Es porque esos datos por sí solos no te dicen mucho. O sea, un píxel no te dice nada. Y un milisegundo de amplitud de audio no te dice nada. Esos no son datos estructurados. No es como una tabla donde yo tengo una fila y esa fila representa una persona y cada columna me dice como información de una persona. ¿Ya? Son datos que no son estructurados. Y en ese caso, las redes profundas funcionan muy bien. Cuando uno tiene datos ya en un formato tabular, ya cuando uno ya tiene features, por ejemplo, creados, y tiene sus ejemplos representados como una tablita, y eso ya es un dato, ya estamos hablando del dominio de datos estructurados, entonces ahí hay otros métodos que son tan buenos como las redes neuronales, como por ejemplo los ensambles. No sé si ustedes usaron, por ejemplo, en este curso Random Forest, en alguna de las unidades anteriores. Sí, la primera, con el profe Guerra. Usamos... Ya. O sea, el Random Forest, que es un ensamble de árboles de decisión, se peina con los datos estructurados. Muy difícil que haya, y muy difícil encontrar otro algoritmo mejor que ese. Entonces, ahí tenemos otro factor importante. Ya dijimos, ¿en qué caso nos interesan las redes neuronales? ¿O no? ¿O nos podrían servir para ver nuestro problema? Primero necesitamos muchos datos. Y segundo, en general, lo que necesitamos son datos no estructurados, porque si mis datos están estructurados, entonces posiblemente un random forest haga la misma pega, pero por supuesto mucho más rápido, ya que son muy eficientes. Fáciles de calibrar, además. ¿Sí? Hay que respetar el random forest, es un buen algoritmo. Lo mismo que los ensambles basados en boosting. Bueno, aquí viene un poco de historia de dónde salió la primera neurona, eso me lo voy a saltar. Lo único que voy a decir es que una neurona artificial es básicamente un clasificador lineal. ¿Ya? O sea, el regresor lineal que ya deben haber estudiado, o el regresor logístico que ya deben haber estudiado, son equivalentes a la neurona artificial. Significa que en términos de poder de clasificación, una neurona es un hiperplano. ¿Ya? Una línea... si es un espacio bidimensional o un hiperplano si tenemos más dimensiones. Todo esto es de la neurona, 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 neurona. Aquí nuevamente hay un ejemplo de datos bidimensionales, donde la neurona es básicamente una línea que separa el espacio. Y eso fue así más o menos hasta los años 70, cuando se descubre el algoritmo de retropropagación del error y se crean las redes neuronales.
pero antes de eso hablemos de cómo se entrenan estas cosas. ¿Ya? O sea, me dijeron que en el caso de las redes neuronales para NLP que usaron, ustedes le dieron a apretar a, no sé, un botón a entrenar y la cuestión se entrenó. Pero hay muchos aspectos internos del entrenamiento que son importantes de destacar. O sea, una cosa que es bastante importante es que estos modelos se entrenan en base a gradiente descendente, que es un método de primer orden. Ya podemos, entonces, recordar de nuestras clases en algún minuto de optimización o métodos numéricos o algo así, el método de Newton. El método de Newton viene de, o sea, tenemos un vector de parámetros que queremos actualizar, un vector de parámetros llamado teta, que podrían ser todos los pesos de una red neuronal, y queremos actualizarlo, y lo vamos a actualizar sumándole un cierto delta. ¿Ya? Y la regla de Newton viene de asumir lo siguiente, viene de asumir una expansión de Taylor de segundo orden de mi función de costo, L, evaluada en este nuevo teta. Entonces, aquí hay dos conceptos importantes que aparecen. Función de costo, todas las redes neuronales se entrenan mediante la solución de un problema de optimización, o sea que tiene que haber una función objetivo que se llama función de costo, o loss en el caso de las redes neuronales, que es una función que me dice qué tan bien o qué tan mal está mi modelo, dependiendo de cómo se mire. Usualmente la interpretación es que te dice qué tan mal está, y por eso yo la quiero minimizar. Quiero minimizar el malestar de la red. Entonces, de asumir esta expansión de Taylor del segundo orden, tengo esta expresión de acá, y después derivando con respecto a delta teta y igualando a cero, me queda esta regla de aquí arriba, que me dice que mi parámetro, el nuevo parámetro, el que va a minimizar el L, ¿ya? El nuevo parámetro es igual al anterior, menos la segunda derivada a la inversa, por la primera derivada. Y esta primera derivada es la clave, puesto el gradiente. Esto me dice la dirección. Y esta segunda derivada es el paso. Esto me dice cuánto me tengo que mover. Y esta segunda derivada, la mayoría de la gente la ignora, porque es bastante incalculable en el caso de las redes neuronales. Una red neuronal profunda puede tener 1.000.000 de parámetros. Y esta matriz, esto es una matriz de segundas derivadas, esto es un vector de primeras derivadas. Esta matriz de segundas derivadas podría ser entonces una matriz de 1.000.000 por 1.000.000, que más encima tenemos que invertir. O sea, olvídate. Estaríamos todo el año entrenando una pura red neuronal. Entonces, la charcha solución que se le ocurrió a las personas es reemplazar la matriz de segundas derivadas por esta constante. ¿Ya? Y esto es lo que se conoce como regla del gradiente descendente. No hay mucha más ciencia detrás de esto. El gradiente todavía está aquí, y eso me dice entonces que yo siempre tengo que moverme en la dirección de la pendiente negativa. O sea, básicamente siempre voy para abajo, no importa dónde esté en la superficie de L. Y el eta, o tasa de aprendizaje, controla el paso. ¿Cuánto me muevo? Y obviamente esta figura ya está mostrando un problema de esto, es que son los mínimos locales. ¿Ya? Los mínimos locales significa que si yo parto aquí voy a quedar acá, si yo parto acá voy a quedar acá. Entonces, si yo tuve suerte y partí cerca del mínimo global, bien. Pero si no, no estoy muy bien. Ahora, eso lo vamos a retomar en unas láminas más adelante, porque hay algunas teorías medias nuevas que ponen esto como en cuestionamiento, que de hecho no lo hablamos con, eso es algo que salió posterior, o tal vez no salió posterior, pero que yo estudié posteriormente a tener inteligencia artificial con ustedes. Entonces ahora aprovechamos de actualizarnos todo. Ya, entonces gradiente descendente es la salsa secreta de la red neuronal, que resuelve el problema de optimización. Esto me lo voy a saltar. Bueno, típicamente, esto sí lo voy a comentar. Típicamente, cuando uno entrena una red neuronal, tiene un conjunto de N datos. Y N puede ser 1.000.000.
Entonces, hay distintas estrategias para aplicar gradiente descendente, y hoy en día la que más se ocupa es esta, que es el gradiente descendente por minibatch, que significa que yo calculo M gradientes, donde M es un número bastante menor que N, y actualizo mis parámetros. ¿Ya? Eso es lo que se conoce como gradiente descendente por minibatch, que es un poco distinto al gradiente descendente clásico, donde se calculan N gradientes y luego se actualizan los pesos. Y el problema de esto es que no escala muy bien porque las bases de datos pueden ser muy grandes. Además, puede introducir un poco de sesgo. ¿Ya? Entonces, por eso es que la mayoría de las personas optan por esto, por los minibatch. Y minibatch es lo que vamos a usar también en nuestras sesiones prácticas. Más sobre gradiente descendente. Bueno, aquí hay un problema que se ve muy sencillo, pero que ya una sola neurona o un regresor logístico no puede resolver. Porque no hay ninguna línea que yo pueda lanzar aquí para separar estas dos clases. Este es el famoso problema del OR exclusivo. Y aquí es entonces donde aparecen las redes de neuronas. El perceptrón multicapa, que tiene esta forma. Y esto ya se está pareciendo más a lo que se ocupa hoy en día. Le agregué ahora una imagen de libro antiguo de neurología. Entonces, sigue habiendo, o sea, la neurona era básicamente esta capa de aquí y esta capa de acá. La capa de entrada tiene tantos de estos circulitos como dimensiones tenga mi problema. ¿Ya? Si tengo, no sé, si mis datos tienen dimensión 10, entonces tengo 10 aquí. O si tuviera 5 atributos, entonces tengo 5. Y en la salida tengo tantas neuronas como clases yo tenga. Si tengo 3 clases, entonces tengo 3 neuronas. Y cada neurona se activa para una clase en particular. Y lo que está al medio es lo que es en sí la red neuronal. ¿Ya? Toda esta parte que se llama capas ocultas, donde aquí el usuario define con total libertad si va a tener 2 capas. Aquí hay, por ejemplo, 2 capas con 3 neuronas cada una. Pero eso no tendría por qué ser así. Podrían haber 2 capas, 3 capas, 1 capa, 10 capas. Podrían ser todas de distinto tamaño también. Lo único que sí se debe cumplir para que esta red finalmente aprenda algo y no se reduzca a un regresor lineal es que tienen que haber activaciones no lineales después de cada neurona. ¿Ya? Básicamente, si vamos a la neurona que mostré al principio, esta neurona de acá, hasta aquí, si llegamos hasta acá, hasta el sumador, todo esto es lineal, esto es W por X más B, eso es una transformación lineal. Y después yo le aplico F. Y F, que es la función de activación, es como la salsa secreta del perceptrón multicapa o de la red neuronal. Ya estoy usé la palabra salsa secreta ya muchas veces. Dije que el gradiente descendente era la salsa secreta y ahora la función de activación también. Pero en realidad que son funciones, son cosas muy importantes, son críticas. Porque si yo saco la función de activación y dejo esto solamente como WX más B, entonces mi red neuronal no va a ser mejor que una neurona sola. Entonces, volviendo a la red MLP. Aquí hay un ejemplo. Una sola neurona es una línea, pero 2 neuronas en capa oculta son 2 líneas. Entonces ahí ya podríamos resolver el problema del OR exclusivo que mostramos recién. Si tengo más neuronas de capa oculta o más capas ocultas, entonces hago cada vez polígonos más complejos. ¿Se fijan? Entonces las fronteras de decisión se vuelven cada vez más complejas. ¿Qué significa esto? Que ahora yo ya no estoy limitado a hacer líneas en el espacio de los datos, sino figuras casi arbitrariamente complejas. Ahora, esto significa que si yo tengo demasiadas neuronas, podría ser una figura tan compleja que al final me esté aprendiendo el ruido en los datos, lo cual tampoco es bueno. Por eso es que volvemos al tema de antes, que mencionamos un poco sobre la validación cruzada y el sobreajuste. No queremos que nuestro modelo se sobreajuste. ¿Ya? Entonces, una manera de evitar el sobreajuste es limitar la complejidad. Significa usar pocas neuronas.
pero en general esa no es la mejor manera porque los modelos profundos naturalmente tienen muchos parámetros. Entonces ahí hay otras estrategias que se pueden usar, como por ejemplo regularizar, aumentar los datos, ¿ya? Bueno, regularizar y aumentar los datos, básicamente. Aumentar el conjunto de entrenamiento, aunque eso no siempre se puede. Y aquí está la explicación de cómo se entrena esta red neuronal. O sea, sigue habiendo una función de costo y todavía tenemos que calcular los gradientes. Y la retropropagación del error es básicamente el cálculo de los gradientes mediante regla de la cadena. ¿Ya? Nuestro modelo ahora es una especie de composición. Entonces yo tengo esta capa en función de esta capa en función de esta, y esta capa en función de la primera. Y para calcular el gradiente de estos pesos que están aquí, necesito aplicar regla de la cadena para llegar desde el error de la salida hasta este peso de acá. Eso es básicamente la regla de retropropagación del error. Y esto échale un vistazo los que no lo habían visto. Es bueno tener como la noción de cómo funciona esta cosa. Ahora, si sienten que está como muy enredado y no se entiende, me preguntan cualquier cosa, me pueden preguntar por Slack. Y si ya les está dando miedo que van a tener que hacer estas derivadas a mano, la ventaja de estas librerías como PyTorch o TensorFlow es que hacen las derivadas por uno mismo. Esto tiene más bien un fin docente, como entender qué es lo que está pasando detrás. Eso era un ejemplo de retropropagación del error. Otra cosa que vamos a usar bastante es esto, que son variantes del gradiente descendente que no son tan dependientes de poner una tasa de aprendizaje. O sea, la tasa de aprendizaje es un hiperparámetro que es sumamente sensible. Si uno lo escoge mal, entonces el entrenamiento va a salir mal. O se va a demorar mucho, o simplemente se va a diverger. Así de sensible puede ser. Por eso es que varias personas han dedicado mucho tiempo en diseñar reglas para que este parámetro se escoja no completamente automático, pero o de forma perfecta, más bien, no de forma completamente perfecta, pero sí unas heurísticas que funcionan en general bien, ¿ya? No son mejores que ajustar uno mismo en la tasa de aprendizaje, pero sí dan una solución que en general es decente. Eso es algo importante para tener en consideración. Entonces, si uno está entrenando un modelo, es súper recomendable partir con alguno de estos métodos y después cuando ya se quiere como seguir sacándole punta al lápiz, ahí uno se pone a jugar con la tasa de aprendizaje. Y aquí hay varios métodos, hay como una historia en realidad, porque el primero que se diseñó fue este AdaGrad, después salió este AdaDelta, y hoy en día todos ocupan este que se llama ADAM. Que si se fijan, lo que hace, todavía está el gradiente ahí, por supuesto. El gradiente sigue siendo parte fundamental. Pero ahora la tasa de aprendizaje depende de los gradientes históricos. Todas estas reglas se basan como en esa misma idea. Los gradientes históricos me dicen a mí cuál debería ser mi paso. Y en general lo que usan es que si yo he tenido gradientes muy pequeños, que significa entonces que es un parámetro que se ha movido poquito, entonces yo debería dar pasos largos, debería explorar el espacio. En cambio, si yo he tenido gradientes muy grandes, significa que yo ya me moví mucho. Yo debería empezar como a calmarme y ya no a dar tremendas zancadas, sino a explotar, más que explorar. Esa es como la heurística que sigue detrás de estas cosas. Como dije, no siempre, no es mejor que setear una tasa de aprendizaje uno mismo mediante validación cruzada, pero pucha que ahorra harto tiempo. Hay que ser pragmático también. Eh,
Ya, bueno, aquí está el dilema de la generalización sobre ajuste y regularización, por si a alguien todavía no le queda tan claro de qué me refiero con sobreajuste. En este caso estoy dibujando el sobreajuste como un modelo súper complejo que se aprende de memoria los puntos. Pero obviamente nosotros lo que querríamos es algo como lo que está acá. ¿Ya? Que no quiero que aprenderme de memoria el ruido. No quiero que mi modelo, que es tan complejo que ahora voy a aprender casi cualquier superficie, se aprenda cosas que no tienen que ver con la información y que tienen que ver con el ruido. Entonces ahí se puede usar regularización. Hay varios tipos de regularización. La más común es el decaimiento de pesos. Hay otras más modernas como el dropout. Lo vamos a ver más adelante. Estas láminas son, lo que sigue son láminas nuevas, que no estaban cuando ustedes hicieron inteligencia artificial conmigo, así que les recomiendo que le echen un vistazo más, en más detalle. Son unas láminas de recomendaciones generales. Que después de haber hecho el curso me di cuenta que como que ya vimos harta teoría, pero después faltaba como alguna guía como más práctica, algo más, algún comentario más práctico respecto del entrenamiento de estas cosas. Entonces aquí hay unas cosas, unas recomendaciones que parecen como tal vez medias obvias para alguien que ya ha hecho harto de redes neuronales, pero que igual son buenas para alguien más que está como empezando. Entonces, ¿qué cosa es importante? Por supuesto, monitorear la función de costo, ir calculando métricas, ver cómo evolucionan, ya tanto en el conjunto de entrenamiento como en validación, ir guardando checkpoints. Eso significa que a medida que avance el entrenamiento, voy guardando mi mejor modelo. También es recomendable ir guardando el último modelo. Uno nunca sabe cuándo se le va a cortar la luz y va a tener que partir el modelo. Uno no quiere partir el entrenamiento de cero. Entonces siempre es bueno estar guardando el último y el mejor. O sea, una recomendación. Usar K-fold cross-validation si mi dataset es pequeño. Y, por supuesto, tener cuidado con el desbalance, porque las redes neuronales, al igual que otros algoritmos de machine learning, son débiles en el desbalance. ¿Ya? Eso me refiero a que una clase esté sub o sobre muestreada. ¿Ya? Entonces, usualmente vamos a necesitar usar ya sea particiones estratificadas o alguna especie de ponderación o alguna especie de aumentación de datos para tratar de obtener un balanceo. Y los siguientes son recomendaciones generales que de un curso de Coursera que hice hace poco, que son como más como nociones prácticas, que uno las adquiere después de entrenar muchas redes. Entonces, como ya dije, es súper importante ir revisando la función de costo. Si la función de costo no disminuye, significa entonces, digamos, la función de costo en el entrenamiento no disminuye, puede que haya un bug. Es muy posible que haya un bug. Si no hay, entonces es muy posible que el modelo le falte complejidad, ya que no le esté dando para aprenderse los datos de entrenamiento. Entonces hay que cambiar de optimizador, hay que entrenar por más tiempo o usar un modelo más grande. ¿Ya? Ahora, si la función de costo en el entrenamiento sí disminuye, pero en el conjunto de validación no, significa entonces que estamos viendo sobreajuste. Y hay varias cosas que se pueden hacer. Agrandar el conjunto de entrenamiento, usar regularización, que puede ser decaimiento de pesos, dropout, aumentación de datos o early stopping. Cualquiera de estos mecanismos. Y aquí está descrito lo que es early stopping. Ahora, si después de todo esto, la validación baja, el entrenamiento baja y todo parece bien, pero la red en producción funciona mal, significa que hay un problema más fundamental, que es que el conjunto de test ya no reflejaba bien lo que iba a ser tu ambiente de producción. Hay un problema de un mismatch de representación entre la aplicación real, el mundo real, y tu dataset de test. Entonces ahí no queda otra que mejorar el dataset, hacerlo representativo de lo que en realidad tú quieres hacer. También otra cosa, revisar la función de costo. Por ejemplo, podría ser que en producción, en el mundo real, una clase sea mucho más preponderante que las otras. Y eso no está reflejado en tu dataset. Y eso lo podrías modificar cambiando tu función de costo, ¿no? Otras cosas también como generales, analizar los errores,
Una vez que tienes tu modelo entrenado, revisa en qué se equivocó. Puede que haya errores sistemáticos, por ejemplo, que siempre se equivoquen con una clase en particular. No está de más revisar, porque también pueden haber las bases de datos. Recuerden que muchas veces las etiquetó un humano, pueden haber errores, pueden haber etiquetas que estén mal. Así que eso también hay que tener un ojo. Y esta es como la metodología ágil, pero para Machine Learning. Desarrolla rápido e itera. Propone una red neuronal simple. No partas con algo como extremadamente complejo. Podrías empezar con algo simple, especialmente si es un problema que nadie ha atacado. Implementar la solución, entrenar, evaluar, buscar fallas. ¿Ya? Mejorar tu modelo. Y rinse and repeat. Bueno, hasta eso era todo lo que era redes neuronales como hasta los 90. Después viene lo que es deep learning, que es básicamente lo mismo de antes, pero con más capas, más parámetros, más datos, más GPU. De hecho, aquí es donde, esta es la razón por la cual no era tan fácil entrenar un modelo profundo antes. Ya que es el desvanecimiento del gradiente. Cuando uno tiene demasiado gradiente, una regla de la cadena muy larga, ya porque estamos aplicando regla de la cadena para calcular nuestro gradiente, y tienes muchas capas, estás multiplicando muchos números pequeños, te queda un número muy, muy pequeño, y ya las capas del principio se entrenan súper lento. Este problema conocido como desvanecimiento del gradiente hacía que fuera como impráctico entrenar modelos profundos. Antes. Ahora que tenemos más datos y que tenemos más GPU, ya no es tanto problema. Además que hay algunas mejoras también metodológicas que permiten evitar este problema del desvanecimiento del gradiente. Vamos a conversar de algunas. Aquí está lo que hablamos al principio, que Deep Learning se ocupa principalmente cuando yo tengo datos en formato crudo. Ya no tengo atributos, sino que quiero que la red en sí encuentre los atributos. Eso es como un poco contrapuesto a la metodología de Machine Learning tradicional, donde primero yo calculo atributos o características, yo las defino, las calculo, y ahí aplico un algoritmo de clasificación. O sea, lo que sale de acá, de Feature Extraction, ya es una tabla, un dato estructurado. En cambio, lo que entra aquí podría ser cualquier cosa. Podrían ser píxeles, podrían ser instantes de tiempo, de una serie de tiempo, etc. Y lo que sigue a continuación es sobre redes convolucionales. Entonces, el que quiera profundizar en redes convolucionales, tiene todas estas láminas, que hay una introducción de distintas aplicaciones de visión computacional. ¿Para qué se usan las redes convolucionales? Tal como dijimos al principio de la clase, y ustedes notaron, las redes convolucionales no necesariamente son solo para imágenes, ya finalmente son para cualquier cosa que tenga formato de grilla. Y la grilla puede ser en 1D, en 2D, 3D o ND. Entonces 2D es una imagen, es una grilla de píxeles. 1D calza perfecto, por ejemplo, con el texto. Puede ser una letra al lado de la otra o una palabra al lado de la otra. 3D ya es un tensor, podría ser un video. Por ejemplo, varias imágenes que cambian en el tiempo. Pero podría ser también una resonancia magnética, que son varias imágenes que cambian en altura. O sea, tiene X, Y y Z, los tres coordenadas espaciales. Y tú podrías tener una resonancia magnética en el tiempo. Eso sería 4D. Pero no nos enrollemos más. Otra cosa importante de las redes convolucionales es que aprenden características que son invariantes. O sea, para la red neuronal, esta imagen de aquí es idéntica a esta imagen de acá. Ya no tiene diferencia. Y para nosotros, como humanos, obviamente tampoco. Vemos un gato en las dos. Pero si una máquina estuviera enchufada como a cada píxel de esta imagen, entonces vería algo súper distinto si el gato está aquí o si el gato está acá. Y eso se logra mediante convoluciones. Bueno, aquí hay un detalle, una explicación de qué es lo que son las imágenes. Nosotros igual vamos a trabajar con imágenes en nuestro ejemplo,
Entonces, bueno que tengan esto en consideración. Una imagen es una matriz, básicamente, una matriz. Cada elemento es un píxel, cada elemento puede tener un valor, si es una imagen en escala de grises, o tres valores, si es una imagen a color. Típicamente están entre 0 y 255, ¿ya? Eso es como formato byte, o como un flotante 32 entre 0 y 1, un valor real, como se muestra aquí. Y esto es lo que ve la máquina, esta cosa de acá. Nosotros vemos esto, pero la máquina ve esto de aquí. Y, bueno, aquí está explicado lo que es la convolución. Esto es como más básico de procesamiento de señales. Nosotros tenemos una imagen, y la convolución es básicamente pasar este pequeño filtro por distintas partes de la imagen para producir un resultado filtrado, como muestra esta figura de acá. Entonces, cada filtro puede revelar características distintas de la imagen. Y yo, estos filtros son mis neuronas en la red convolucional. Entonces, este filtro en este caso es 2D, pero el filtro también podría ser 1D. El filtro en el caso de las palabras podría decir la palabra anterior menos la palabra antes anterior y qué sé yo, menos la palabra que venía antes. Como un tipo de relación así. Una relación como de causalidad. Aquí en este caso es una relación de espacialidad, porque es en el contexto del espacio. Entonces, ejemplo. Esto es lo que hace una capa convolucional. Tiene una imagen de entrada, y tiene varios de estos bancos de filtros, que son todos entrenables, son todos parámetros que yo entreno con gradiente descendente, y lo paso por estas imágenes, ¿ya? Y obtengo estos resultados. Y esa es la diferencia entre una red neuronal común y silvestre, o completamente conectada, y una red convolucional. O sea que la red convolucional tiene capas que hacen convolución. Y los parámetros son ahora los filtros que hacen convolución, que pueden ser 1D, 2D, 3D, o lo que uno quiera. Bueno, hay más detalles después, porque además de capas convolucionales, las redes convolucionales también tienen otro tipo de capas, que son estas, que son capas de pooling, que lo que hacen es achicar la dimensionalidad. Esto es más una consideración computacional, no es que cumplan un propósito tan importante. Igual tienen algunas ventajas, pero lo principal que hacen es que reducen el tamaño de los feature maps. Ya dejan pasar solamente las activaciones más altas. Eso es, por ejemplo, lo que hace esta operación de max pooling. Y hace un momento yo había dicho que el desvanecimiento del gradiente era un problema medio grande, hasta que se inventó, por ejemplo, esta función de activación, la ReLU, que la vamos a ocupar harto, que es la línea azul aquí. Y que se fijan, por un lado es cero, o sea, tiene una parte que es no lineal, pero tiene la parte positiva que es lineal. O sea, en esta parte es la función i igual a x. Y la derivada de eso es 1. Entonces, eso no se ve, cuando estamos en este régimen, eso no se ve afectado por el desvanecimiento del gradiente. Permite que entonces se pueda aplicar la regla de la cadena a pesar de tener gran profundidad. Bueno, aquí hay una arquitectura clásica que es la LENET. ¿Ya? Dos capas convolucionales, cada una seguida de pooling, y después algunas capas completamente conectadas, con su implementación en PyTorch. ¿Cómo se ven los filtros? Fíjense, esta es la base de datos de dígitos manuscritos de MNIST, que están en la actividad. Está cómo se ven estos filtros. Una vez que yo filtro la imagen, se ve que cada filtro detecta bordes distintos de esta imagen de entrada. Así es como se ve una vez yo convoluciono, después así se ve una vez yo aplico la función de activación ReLU, y así se ve después de hacer max pooling, ya que claramente achicó la resolución. Bueno, hay algunos detalles. Esto es de las redes convolucionales, pero es también más general, que es que en estos modelos que son jerárquicos, ¿ya? Se cumple esto de que las primeras capas aprenden cosas bien básicas,
Y después las siguientes capas aprenden filtros que son mucho más complejos, que están ensamblados o construidos en función de las bases, de los filtros más básicos. Entonces, las primeras capas aprenden a detectar transiciones de colores, bordes, cosas muy sencillas. Después las segundas capas ya empiezan a aprender cosas más complicadas, como poliedros, contornos, y ya las últimas capas detectan cosas re complejas, como el rostro de una persona, por ejemplo. Eso se formalizó con este trabajo. Aquí se puede ver entonces la diferencia entre lo que detecta la capa 2 y lo que detecta la capa 4 de una red de 5 capas. O sea, la capa 2 son puras cosas bien triviales, pequeños gradientes, bordes, y la capa 4 ya detecta o ya entiende lo que es una cara de perro. Imagínense lo que sería uno mismo diseñar un filtro cara de perro. Sería extremadamente complicado. Pero la red convolucional lo aprende solo a partir de los datos. Lo que viene después ya es como más ajeno. Esto no lo vamos a ocupar tanto en este curso. Entonces, solamente esto ya sí es totalmente opcional de revisar, que son aplicaciones de redes convolucionales, siendo las principales la clasificación, localización, detección de objetos y segmentación. Entonces, eso lo revisan si quieren en realidad. No es tan necesario. Aquí sí hay algunos aspectos que podrían ser interesantes. Esto sí lo vamos a ocupar. Yo dije que una manera de regularizar era aumentar los datos. Y eso se puede hacer con transformaciones. Transformaciones que uno toma la data y en vivo empieza a aplicar transformaciones y crea datos nuevos. Es como si artificialmente tuviéramos un dataset más grande. Y esas transformaciones pueden ser transformaciones afines, como rotaciones, escalamientos, despejados. Se fijan, esto es particular al caso de las imágenes. Estas transformaciones podrían no tener sentido dependiendo del problema. Entonces, hay un detalle importante, que cada problema tiene su propio esquema de aumentación. Y que en muchos casos se tiene que inventar. No sé, pues estábamos, por ejemplo, para el challenge ese de... ese challenge donde estaba participando Mathieu y... no sé si alguno de ustedes estaba también participando de la detección de lunares. De lunares cancerosos. Y ahí alguien inventó un tipo de aumentación que se llama... ¿cómo es que le puso? No me acuerdo el nombre específicamente, pero lo que hacía era añadir pelos a la foto del lunar. Entonces era una aumentación que agregaba pelos, que es una aumentación súper válida en el caso de dermatología, pero se fijan que es extremadamente específico. Dropout, otra manera de regularizar, consiste en apagar las neuronas a medida que vas entrenando, y las apagas aleatoriamente. Entonces apagas algunas en una época, después apagas otras en otra época, y así sucesivamente. Y lo que haces es que tienes una red grande, pero en realidad tiene algo de redundancia, porque muchas neuronas tienden a aprender como cosas similares. ¿Ya? Evita entonces que las neuronas se coadapten. Y eso regulariza. Aquí hay otro aspecto práctico que es súper útil y súper bueno que manejen. Que algo de esto ya vieron con Mathieu, básicamente, que es transfer learning. Que si yo tengo un modelo muy complejo entrenado para una tarea en particular, yo podría aprovechar parte o la totalidad de ese modelo para una tarea distinta. Y aquí yo puse un ejemplo de un modelo muy profundo entrenado con la base de datos ImageNet que tiene millones de imágenes naturales, y yo podría usar parte de ese modelo para resolver un problema más específico, como por ejemplo detectar objetos en un supermercado. Porque en realidad el supermercado es como un pequeño subconjunto del gran conjunto de imágenes naturales que hay en ImageNet. Entonces algunos de los filtros que aprendió la red en ImageNet van a servir aquí. Significa que yo no tengo que, ¿para qué entrenar una red gigante de cero? Especialmente si tengo pocos datos. Entonces eso es lo que es transfer learning. Y ahí hay un cuadernillo práctico en el Info 257 que habla de eso. Y me imagino que con Mathieu ustedes hicieron eso, que tomaron una red que
que ya estaba entrenada en alguna base de datos, o sea, que ya tenía algo de preentrenamiento, y ustedes lo ajustaron finamente para el problema particular. No sé. Lo veo, ustedes me corrigen. Ya, lo que sigue es como básicamente lo último, con esto termino. Y esto debería ser nuevo incluso para los que hicieron inteligencia artificial conmigo, ya que son como resultados teóricos bastante recientes, ya el estado del arte de lo que sería deep learning. Algunos resultados un poco más antiguos que otros, pero que hoy en día están como sobre la palestra. Bueno, un primer resultado que quería comentarles es este, un paper de 2016, que mostró, con una base de datos etiquetada, toda una red supervisada, tenía una base de datos etiquetada, y le hizo un shuffling aleatorio a las etiquetas. Ya, no es como que cambió las etiquetas de la clase 1 por 2 y de la 2 por 1, sino que hizo un shuffling completamente aleatorio de las etiquetas. Y la red neuronal igual alcanzó error cero en entrenamiento. O sea, si eso no es impresionante, no sé qué lo es. O sea, básicamente te está diciendo que no importa que las etiquetas estén todas mal puestas, el modelo igual es capaz de aprendérselo. Obviamente generalizaba como súper mal, porque las etiquetas aleatorias no había manera de que la representación del entrenamiento y de validación sean iguales. Pero eso como muestra la capacidad de sobreajuste que podría tener una red. O sea, las redes profundas son tan complejas que pueden ajustar etiquetas completamente random. Ese es un resultado interesante. Un segundo resultado interesante que ha estado como hablándose más recientemente es como un poco lo contrario. Que dicen que las redes, a pesar de, básicamente lo que hacen es que contradicen un poco la teoría clásica, que dice que a mayor capacidad de un modelo, mayor es su potencialidad de sobreajuste. O sea, miren esta figura de la línea punteada hacia la izquierda. Ya, ¿qué pasa? A medida que yo tengo un modelo de mayor capacidad, el error de train se va a cero. Y el error de test o el error de validación disminuye, disminuye, disminuye y luego empieza a aumentar. Eso es como lo clásico. Eso es lo que siempre nos han enseñado, que dice, tenemos que buscar el mínimo error de validación, después la cuestión se va para arriba, y ahí significa que hay sobreajuste. Pero lo que estos señores dicen es que cuando llegas a una capacidad, ya una capacidad mucho mayor, ya que ellos llaman el umbral de interpolación, el error de test empieza a bajar de nuevo. Y ahí yo miré esto y quedé plop. O sea, me parece súper interesante. Algo tienen las redes muy profundas, que incluso aunque tengas más parámetros que datos, siguen siendo buenas para generalizar en el conjunto de test. Ahora, esto es todo bajo el supuesto de que el conjunto de test y el conjunto de train están en una misma representación. Ya no nos hemos ido al caso que mostré al principio, donde la red nunca había visto lo que era un gato. Ya que eso es otro problema totalmente. Pero yo digo, en el caso donde el test y train vienen de la misma representación, pareciera que la red no se sobreajusta, incluso a pesar de tener muchísimos, muchísimos parámetros. Y especialmente en ese caso, de hecho. Y hay varias personas que han sacado teorías para explicar esto. Y una teoría que a mí me llama bastante la atención y que me encontré interesante es la hipótesis del boleto de lotería, el lottery ticket. Que básicamente que dice que dentro de una red extremadamente profunda, ¿ya?, y con muchos parámetros, hay muchas subredes. Y una de esas subredes es el boleto de lotería, que es finalmente la red que hace toda la pega. ¿Ya? Y esto viene de tener una red muy, muy profunda inicializada aleatoriamente.
Eso es bastante interesante. Lo otro es estos trabajos de aquí que dicen que cuando yo tengo sobreparametrización, o sea, modelo muy, 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 muy complejo, entonces puedo tener infinitos mínimos globales. O sea, siempre me arranco de un mínimo local. Ya, por alguna característica geométrica de ese espacio de demasiados parámetros. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Porque esto está como cuestionando un poco muchas cosas que se sabían de las redes neuronales. Y es discusión que se está llevando a cabo en estos años, básicamente, muy reciente. Entonces, con esa pincelada, ya tienen para ver, deberían tener para lo suficiente para ver los videos de autoencoder. Si quedó alguna duda, pueden hacerme preguntas, por supuesto, por Slack, pueden hacerme preguntas por correo también, aunque yo prefiero Slack. Pueden ver también los videos asociados a esta presentación, como dije, todo lo que vimos hasta ahora, excepto estas últimas dos láminas, todo eso está en el canal del Info 257. Entonces, si alguna parte de esto les quedó un poco clara, podrían ver el video asociado, o si no, me preguntan a mí, directamente. Porque más cosas conceptuales de Deep Learning, aparte de esto, podrían revisar también, si prefieren, libro. No sé, cada uno tiene su estrategia distinta. Si prefieren libro, yo les dejé algunos libros aquí. Les dejé dos libros. El Deep Learning de Goodfellow y Bengio, que es un libro muy matemático, ¿ya? Que tiene todo el trasfondo matemático. Y otro libro más aplicado, que se llama Dive into Deep Learning, que me lo compartieron algunos estudiantes de inteligencia artificial este año. Un libro súper nuevo. Los dos libros se pueden leer online. Y este es bien práctico. Este no tiene gran trasfondo matemático. Es más como directo a esto es así y se codea así. Entonces hay dos visiones ahí. Entonces está el material que ya compartimos, los videos. Me pueden preguntar a mí, pueden ver los libros. Con eso entonces, yo quisiera que ustedes vean esos videos y después la segunda parte de su trabajo asíncrono va a ser revisar este notebook, completarlo. Y más que completarlo, idealmente lo que yo quiero es que lo entiendan. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a revisarlo ahora como a modo general y después ustedes lo completan en su espacio asíncrono. Y ya a partir de la próxima clase, ahí ya vamos a no vamos a tener lecciones largas así como la que tuvimos ahora, sino que vamos a ir derecho como a trabajo práctico. Eso, no sé qué les parece, si tienen alguna duda hasta ahora, algún comentario. Si alguien sigue ahí. Sí, no, estaba digiriendo un poquito las cosas. Estuvo súper buena, la verdad. Yo sé que no la tenía planeada esta clase, así como tan extensa y larga, pero la verdad es que se agradece porque incluso hasta los que, bueno, tuvimos los cursos anteriores y todo, o sea, es como si no hubiera visto nada. O sea, siempre se aprende algo nuevo. Y la verdad es que estaba revisando el material y está súper completo porque tiene como vínculos a otros notebooks, a otros slides, a otras cosas. Entonces, al menos está bien, bien buena la... Es como todo un mundo esto, la verdad. No conocía tanto más allá. De hecho, me llamó mucho la atención lo último. Además que se sigue moviendo, pues. Dime, María José. Que dijo que íbamos a hablar sobre cómo íbamos a evaluar esta unidad. Sí. Hay dos opciones, básicamente. Porque yo creo que ustedes no han tenido pruebas, han tenido tareas nomás, ¿cierto? Sí, tareas.
Ya, y hay una opción que es hacer como una tarea grande al final de la unidad, y otra opción que es hacer varias tareas chicas nomás y promediarlas. Y que eso requeriría, por supuesto, que ustedes cada semana, de una semana a la siguiente, completen la tarea. Esta semana sería sin tarea. No sé qué prefieren ustedes, qué encuentran más cómodo. Yo personalmente es lo mismo mientras no haya que entregar un informe escrito y todas esas cuestiones. Ya con escribir. Paso uno a lo de Felipe. Olivares en el corazón. Sí, también bueno, prefiero sí. Tarea chica, la verdad, personalmente. Son más abordables y más. Como... Ya. Mientras entonces... sea con un Jupyter Notebook, todo bien. Claro. Es un aprendizaje más progresivo de todo de una. Ya, entonces vamos a hacer tareas chicas y la próxima tarea la entregaría a la próxima clase. O sea, finalmente van a ser dos tareas chicas. Una de que va a ser de autoencoder y otra que va a ser de modelo adversario generativo y con eso promediamos. Uh-huh. Y la verdad es que nunca ha sido mi estilo hacer informes. Al igual como mencionaban, yo típicamente lo que hago es un Jupyter que tiene que completarse y responder algunas preguntas. Yo creo que para esa materia eso es suficiente. Igual en el Jupyter se puede hacer como pseudo informe bastante bonito, la verdad. Tiene hartas herramientas para poder hacer representaciones. Sí, o sea, pero que no, lo que me refiero es que no busco que me den como informe, qué sé yo, introducción, marco teórico, etcétera. Para eso está su tesis. A eso me refería, porque con las herramientas que te da Jupyter, o sea, tú puedes escribir una pequeña respuesta y que no es necesario hacer un informe. A eso me refería, que como que con eso como que se cubre, yo creo que bastante bien. Ajá. Un análisis. Bueno, el otro punto es que en esta unidad, ya no les había comentado qué es lo que quiero que veamos. Después de esta clase de nivelación, yo quiero que veamos entonces redes neuronales, pero nos vamos a enfocar en lo que serían redes no supervisadas. Y en particular nos vamos a enfocar en dos modelos, que son el autoencoder y el adversario generativo. Y que son modelos que tienen un uso bien amplio, como que cada uno de ellos tiene una tarea bien específica. El autoencoder lo que hace es extraer características. Entonces, para muchos tipos de datos no estructurados distintos, como, qué sé yo, imágenes, secuencias, series de tiempo, textos, etc., se puede usar un autoencoder para obtener una representación en características, que después se puede conectar con otro algoritmo, como un random forest o otra red neuronal. Entonces, es un método que es no supervisado, el autoencoder. El segundo modelo, que es el adversario generativo, también es un método no supervisado que sirve para generar datos. O sea, entra a lo que es una familia de modelos que se llama modelos generativos, que lo que hacen es tratar de modelar cómo se distribuyen los datos, y una vez que yo tengo su distribución, yo puedo crear datos nuevos. ¿Ya? Eso sigue tal vez un poco el paradigma, no me acuerdo si este quote importante, no sé si lo voy a decir bien, pero creo que fue Richard Feynman el que dijo que yo tengo, que para poder entender algo tengo que saber construirlo. Y el modelo generativo sigue un poco esa lógica. De que yo cuando sé crear ese dato, entonces ahí yo entiendo de qué se trata. Y por ejemplo, si yo entreno un modelo generativo con imágenes de dígitos manuscritos como MNIST, entonces ese modelo va a aprender esa distribución y va a crear nuevos dígitos. ¿Ya? Si yo lo entreno con imágenes naturales, va a aprender a crear nuevas imágenes naturales. Si yo lo entrenara con imágenes astronómicas, por ejemplo, que a propósito de esta unidad... O sea, todas las unidades tienen como algunos métodos que se ven, pero también tiene un tipo de dato que se estudia. Y yo lo que quiero que veamos, o sea, en algunos ejemplos, los más triviales, vamos a ver los datasets clásicos, como MNIST. Pero a mí me gustaría que veamos ejemplos de astronomía. De hecho, de eso podríamos hablar en la próxima clase, brevemente. Entonces, si yo le doy a estos modelos imágenes de astronomía, puedo aprender a generar nuevas imágenes. Y eso tiene varios usos. O sea, crear datos, el modelo generativo tiene un primer uso importante, que es el de la aumentación de datos. ¿Ya? Los modelos supervisados requieren muchos datos. Si yo tengo esta herramienta, puedo crear datos sintéticos nuevos.
¿ya? Y así entonces soluciona ese problema. Es como un sintetizador de datos. Tienen también aplicaciones creativas, ¿ya? Pueden también acoplarse con métodos supervisados. Entonces hay hartas alternativas que vamos a ver ahí. Habiendo dicho eso, entonces, este cuadernillo que les dejo, este primer cuadernillo, es un ejemplo sencillo con esta base de datos de MNIST de un autoencoder convencional. Entonces yo les recomiendo que vean los videos asíncronos, que resuelvan cualquier duda que tengan del material que vimos hoy, y que después pasen a este notebook, ya que tiene, que es un súper resumen, básicamente, de todos los otros notebooks del Info 257. Entonces, va como un poco rápido en algunas partes. Por ejemplo, va rápido aquí en esta parte donde yo creo un dataset de Torch, y creo data loaders de Torch, que esta es la mecánica que se ocupa para darle a las redes neuronales datos, ¿ya? Para alimentarla de datos a medida que yo hago el entrenamiento. Entonces yo creo los datasets. Creo los datasets. Después hago una partición entre validación y training. ¿Ya? Aquí estoy usando scikit-learn, que probablemente esa librería ustedes ya la usaron harto. Y después creo data loaders, que son lo que le dicen, lo que le van a entregar los datos finalmente a la red. ¿Ya? Después viene esta parte, que es completar este modelo de autoencoder. Entonces, en esta primera tarea yo les pido que ustedes hagan un autoencoder y hagan un autoencoder para visualizar. O sea, quiero que tenga dos dimensiones en el espacio latente. Eso se va a quedar más claro una vez que revisen el material teórico. Aquí yo les dejé un enlace a las láminas, entre la lámina 96 y la 102, y además, por supuesto, los materiales asíncronos, ¿ya? Los videos asíncronos. Entonces ustedes revisan estas slides, revisan esos videos, y después completan esto. Si creen que les falta, como de la parte práctica de PyTorch, les sugiero revisar este link que yo dejé acá, que es un tutorial de PyTorch, que es del curso Info 257. Entonces, este tutorial de PyTorch enseña lo que es el objeto tensor, enseña cómo escribir un modelo, ¿ya? Enseña cómo entrenar un modelo, etc. Da todos esos detalles. Enseña también toda esta parte que estaba al principio, de los data loaders. Entonces, ese también es un recurso importante para aquellos que están como enfrentándose a PyTorch por primera vez. Después está este que no me acuerdo bien por qué lo puse. Esto es por si quieren profundizar más en redes convolucionales en PyTorch. No es necesario, porque pueden usar un autoencoder completamente conectado, ¿ya? Pero igual sería útil. Si quieren aprender más de redes convolucionales, que revisen este cuadernillo. Entonces, con eso completan, se fijan, hay que completar la función encode, decode y la init. Y que de todas formas yo les dejé aquí una solución, para que después contrasten. Por eso es que esta tarea no tiene, esta es totalmente formativa. Así que no tiene nota. Entonces, una vez que eso está completo, van a poder entrenar este modelo, y aquí está explicado cómo se entrena. Y aquí yo les estoy mostrando una librería nueva que ocupamos por primera vez este semestre en Info 257. No la ocuparon ustedes conmigo, que se llama Ignite. Que Ignite es como el Keras de PyTorch. O sea, una librería de súper alto nivel que nos da algunas cosas bien interesantes. Entonces, se fijan, yo aquí instancio mi modelo, mi optimizador y mi criterio. ¿Ya? Y solamente escribo estas dos funciones. Una función que lo que hace es entrenar en un minibatch, y otra función que es evaluar en un minibatch. ¿Ya? Y el resto, el resto básicamente se encarga Ignite. Y aquí yo les dejé bien comentado qué es lo que hace cada una de estas líneas. ¿Ya? Qué es lo que hace cada una de estas líneas en el entrenamiento. Entonces Ignite tiene esta mecánica con este objeto que se llama Engine. Este motorcito. Y el engine es lo que se encarga de entrenar. El engine se encarga de hacer esto por cada mini batch. ¿Ya?
Entonces, así es como se ve un entrenamiento con Ignite. O sea, yo, por supuesto, primero creé dos engines. Un engine que es para entrenar y otro que es para evaluar. ¿Ya? Este lo voy a usar para, en el conjunto de entrenamiento, y este lo voy a usar en entrenamiento y en validación. Porque yo quiero evaluar en ambos conjuntos. Entonces, aquí yo les estoy mostrando cómo usar Ignite y además cómo usar TensorBoard. TensorBoard es este dashboard que estoy mostrando aquí. Bueno, arriba estaban las instrucciones de cómo correrlo. Una vez que está instalado, ustedes lo corren. Y bueno, aquí hay un typo, eso es logdir. Ustedes lo corren, se les va a abrir esta interfaz que sirve para ver lo que mencionaba antes, las curvas de aprendizaje. Entonces aquí yo estoy viendo las curvas de aprendizaje de algunos modelos que lancé. Podemos ver que esta curva azul se ve bastante bien. Esa curva naranja fue un modelo que no fue ni para atrás ni para adelante, ya que tenía un problema. Esta curva azul, en cambio, es más razonable. O sea, una loss que baja lentamente. De hecho, aquí yo podría haber entrenado un poquito más, porque todavía estaba bajando tanto en entrenamiento como en validación. Entonces, una vez que yo lanzo el TensorBoard, el dashboard, este código automáticamente le va a enviar esa información y lo va a ir cargando. Lo va a ir cargando a medida que avanza. ¿Ya? Entonces yo creo un contexto para escribir en TensorBoard, un contexto de Python, y después creo, uso este decorador de Ignite para hacer un callback. ¿Ya? Entonces un callback es básicamente esta función que se va a ejecutar cada vez que se cumpla este evento. Y el evento es que se complete una época. Entonces, cada vez que se complete una época, yo evalúo el set de entrenamiento y le envío la loss a TensorBoard. Después evalúo el conjunto de validación y le envío la loss a TensorBoard. Y este train loss y valid loss se ve reflejado aquí. Si fijan, yo tengo estas como etiquetas. Train loss, y aquí podría tener la loss, accuracy y varias métricas más. Y aquí tengo loss, también validación, pero loss y otras métricas. Ya, Javier, dime. Profe, ¿usted sabe si se puede poner en un mismo escalar dos gráficas que representen cosas distintas? Por ejemplo, la valid y la train en el mismo gráfico. Como lo hace el que usábamos antes, que lo graficaban en Jupyter. Aquí uno hay que poner como un escalar por cada uno. Sí. Entonces no se puede visualizar en paralelo. Sí se puede, pero es medio raro. Yo después te puedo enviar un post de una persona que preguntaba exactamente lo mismo y era un poco como una tremenda vuelta de carnero. Entonces al final no lo implementé. Pero ahí te puedo mandar el link. Te puedo mandar ese link. Ya. Pero claro, lo normal, el comportamiento normal es que va a generar esta... una curva que es para train y otra curva que es para validación, y que vas a poder comparar distintos train y distintas validaciones para distintos modelos, que eso es lo que estoy viendo acá. El modelo naranjo, el modelo azul, el modelo rojo. Pero sí, entiendo que hay una manera de dibujar en el mismo gráfico, pero creo que tenía que hacerse con dos contextos. O sea, si tú dibujas... Por ejemplo, tú podrías tener un contexto que es solamente para entrenamiento y otro que es para validación. Y en ambos dibujas loss nomás. Entonces ahí vas a tener, por ejemplo, un run que es el de entrenamiento y el otro que es de validación. Y ahí te van a quedar, los dos en el mismo gráfico. Pero va a ser como medio... si volviera a correrlo de nuevo con el mismo nombre y claro, se empieza a graficar la loss en mismo gráfico. O sea, no puede ser con el mismo nombre. Porque eso me tenga que va a generar conflicto. Tiene que ser nombre distinto, pero puede ser run 123-train. Run 123-validación. Esa es una opción. Pero requiere abrir entonces dos contextos. Y eso a mí como que me pareció medio enredado, entonces no lo probé. Pero yo creo que esa podría ser la solución más simple. Bueno, una vez entonces que estábamos revisando este callback, que lo que hace es evaluar
y enviar a TensorBoard. Además también imprime aquí abajito la época, el error de validación y el tiempo que demoró en completar una época. Algunas print adicionales. Y además tiene toda esta lógica de aquí, que lo que hace es guardar el mejor modelo de validación, lo cual es muy útil. O sea, tiene este objeto model checkpoint, que lo que hace es cada vez, ya se fijan aquí, le añadí un event, al evento de evaluación completa, le añadí que se verifique esto, que dice que yo voy a guardar siempre un modelo, el mejor modelo en validación. Yo podría ponerle aquí, no sé, 5, y estos son los 5 mejores modelos de validación. También se puede hacer. Podría añadir otro checkpoint que me guarde el último modelo, que es lo que les dije antes, que qué pasa si de repente acá se me corta la luz y quiero partir el entrenamiento, no quiero partir de cero. Quiero partir del último. Entonces podría tener el último y el mejor. Y finalmente este trainer.run, esto es lo que manda todo a correr, básicamente. ¿Ya? Entonces, esto es el entrenamiento con Ignite. Y lo que viene abajo es la inspección de resultados, simplemente. Cargar el mejor modelo, obviamente este nombre ustedes lo van a tener que cambiar. ¿Ya? Porque yo le puse aquí que imprima el valor de la loss en el nombre. Entonces cargas de vuelta el modelo, ¿ya? Porque la idea es evaluar el mejor, no el último. Y así se ve la visualización, se puede ver algunas reconstrucciones y se puede ver el espacio latente. Entonces, si su modelo está bien, todo lo que viene aquí para abajo debería funcionar. Por supuesto, también está el modelo de referencia que ya está aprobado. Entonces con eso van a ver aquí un gráfico donde se ve el espacio latente y ustedes aprietan un puntito y les va a salir la imagen que entró y la reconstrucción que se obtuvo. Eso. Esto queda entonces para que lo revisen por su cuenta, al igual que los videos. Y con eso terminamos la sesión, pues, la sesión síncrona. Para la próxima sesión entonces empezamos a ver modelos generativos, en particular el autoencoder variacional. O sea, vamos a ver una versión de autoencoder que es generativa. Y después vamos a pasar al adversario generativo. Que ahí eso sí va a ser más sorpresivo porque autoencoder variacional hay algunos aquí que ya han trabajado con ese modelo. Pero el adversario debería ser nuevo para todos. Voy a detener el compartir.